casi no lo escucho hermano, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar, Padre, bendiga esta hermosa palabra. Señor, que en los hijos de fe, en los creyentes, tiene poder para fortalecer nuestras vidas, nuestras almas. Para aumentar, Señor, esa fe que necesitamos en nuestro diario vivir. Señor, queremos que abras nuestro entendimiento y que podamos comprender, mi Dios, muchas cosas importantes acerca de este hermoso evento que sucedió hace más de dos mil años. Algo, Señor, que trajo para la vida del hombre paz contigo, Señor, y esperanza. Queremos suplicarte que tomes control de nuestras emociones. Algunos. Tal vez están tristes, tal vez sienten soledad en su corazón, pero aquí estamos, Señor, para que tú los puedas acoger, para que tú los puedas recibir y puedan sentir tu presencia. Señor, háblenos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, Iglesia. El nacimiento del Señor Jesús. Queremos con este mensaje conocer más acerca de este hermoso nacimiento su manera humilde de venir a esta tierra, porque algunos andan tristes porque no han estrenado, algunos andan tristes porque no les han dado regalo, si yo no sé por qué a mi suegra le sigo cayendo mal este año y no me dio regalo, se morirá y no te dará. Hermanos, eh, queremos comprender un poco y ojalá que usted esto no lo vea, estos, este, este, este hermoso evento, como una entretención. Como un compromiso, ¿verdad? Mirá, vamos a la iglesia y voy a ir porque, pues ni modo, pues, ¿verdad? Tengo, tengo hambre. Eh, porque, eh, o los hijos, ¿verdad? mira vámonos para la iglesia. Ay, mamá, yo me quería quedar jugando videojuegos. Pero bueno, vamos. No dimensionamos, no tenemos la conciencia, diga conciencia. No tenemos la conciencia correcta de este hermoso evento que sucedió hace más de dos mil años y queremos esta noche hablar de ciertas cosas importantes. Mire, ¿cuántos hoy están celebrando o han tomado de excusa el nacimiento del Señor Jesús eh, con, un sentido, uh, con un sentido que no sea el, el, el correcto bíblicamente? Por ejemplo, algunos han dicho, pues, bueno, yo vengo de esa tradición donde para esta época quizás eran de los pocos días que yo estrenaba. Por eso no me aguantaba que fuera Navidad, hermano. ¿Verdad? Para tener ese pantalón de reír y llorar de todo el año. Entonces, mire, fíjese: Pues a mí me alegraba la Navidad, no porque había nacido Jesús, sino porque se estrenaba. Dos hermanos ese día, quizás eh, en mi país, no sé si en el suyo, reventábamos cohetes. ¿Sí? ¿No se acuerdan de los chespiritos? ¿Vean que está la par suya? ¿Sí? Que usted los tiraba y explotaban. Otros tiraba, bueno, y silbadores y un montón de cosas. Pero ese día, ¿sabe por qué yo me alegraba? Porque me daban permiso de andar en mi mano un cigarro. Y con el, el pretexto de reventar cohetes y para que no se me apagara el cigarro tenía que pegarle un jalón. <laughs> Amén. Mire, fíjese, fíjese mi alegría. Estrenar, reventar cohetes, pero menos celebrar el sentido correcto del nacimiento del Señor Jesús. Otros, este, para este día, yo digo que no es malo, ¿verdad? Agarran para visitar a algunos familiares, etcétera, etcétera, pero sin comprender el sentido correcto del nacimiento del Señor Jesús. Otros, ah, pues, van a, van a hacer fiestas, ya pusieron las sillas, ya compraron el barril de cerveza, ya, ya contrataron al DJ, ¿verdad? Ulises Urquía y familia. ¿verdad? Y entonces ahí están ya listos para darse, que llegue medianoche, abrazarse, brindar por el ausente, sin ningún sentido correcto, sin el propósito correcto. Hermanos, yo pienso, ¿no se puede hacer esto en otra ocasión? Que nos apropiamos del nacimiento del Señor Jesús para nuestros pretextos. Y por eso, cuando usted le da el sentido correcto a este evento que se celebra, a usted ya no le importa si estrena o no estrena. Cuando usted le da el sentido correcto al nacimiento del Señor Jesús, no le da importancia a si celebra o no celebra, porque entiende, porque Dios le abre el entendimiento, qué es lo correcto sobre esto algunos sin darnos cuenta nos hemos dejado llevar eh, no le hemos nos hemos dejado llevar nos hemos alejado del verdadero sentido y propósito del nacimiento del señor jesús algo hermanos que yo quisiera que usted tenga es comunión con dios amén algo que todo pastor desea es que la gente tenga comunión con dios porque yo no ando detrás de usted ni usted anda detrás de mí y si usted anda buscando a Dios por medio de la religión, no lo va a encontrar. Si usted lo anda buscando a través de las buenas obras, no lo va a encontrar. Usted lo va a encontrar a través de Jesucristo, porque Él lo ha dado a conocer. Por eso vino a la tierra. Para revelarnos a ese Dios que solo se oía su voz en el Antiguo Testamento. Abraham, heme aquí, no lo veía. Moisés, Señor, yo quiero verte. Si me miras, te mueres. Entonces, por eso Juan, en el, en el Evangelio según San Juan, dice: Y el Verbo, el Logos, la palabra, se hizo carne. Y él ha dado a conocer al Padre. Entonces, hermanos. Cuando usted tiene una buena comunión con Dios, suceden varias cosas que quisiera hablarle acerca de unos ancianos que estaban en el templo cuando llevaron a presentar al Señor Jesús. No sé si tendrá tiempo usted de buscar en su Biblia el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 38. Ahí habían personas como ahora en un templo. Y esas dos personas de las cuales vamos a hablar tenían una hermosa comunión con Dios. Porque la comunión con Dios se ve reflejada cuando usted entiende que Dios le habla a su vida. Su verdadera comunión con Dios se ve reflejada cuando usted siente en su corazón, cuando está haciendo algo malo y se arrepiente. La verdadera comunión con Dios es cuando usted siente o escucha que Dios le está llamando. Yo no sé si alguno aquí no quería venir a la iglesia ahora, quizás, pero de repente sintió la necesidad y dijo: No es que no me puedo perder la, la bendición de esa televisión, no digo del nacimiento del Señor Jesús. <laughs> o sea, usted le halló sentido, pero ¿quién, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo movió? El Espíritu Santo. Compartía hoy con mi hermano que le digo que debido a muchas cosas o malas experiencias que he tenido. Yo mi teléfono, si no tengo registrado el contacto, no lo contesto. porque hermano? Para que no me sigan asaltando, para que no me sigan extorsionando. Entonces, lo que hago es que si la persona le urge o quiere dejar mi mensaje, me lo deje en el voicemail. Luego yo cuando tengo tiempo y veo, me compruebo si no es la Sofía Vergara que se ha perdido en algún lugar. Entonces, chas lo escucho. Entonces hablaba con el hermano y me dijo, sonó la primera vez, estaba aquí en la oficina y lo vi el número extraño. Y dije yo, habrá cambiado teléfono la, la otra línea. Dije, ¿verdad? No, no contesto. No sé qué, volvió a sonar y le contesté al hermano. Y me dice, pastor, va a haber servicio ahora. Mire cómo Dios trayéndolo, cómo Dios haciendo para... Porque me dice, si no me contesta, no hubiera ido. Mire qué interesante entonces cuando usted tiene una comunión con Dios usted amarra usted eh, eh, no cree en las casualidades cree en los propósitos de Dios ve entonces estas personas estoy hablando de un hombre llamado Simón y de otra mujer que vamos lo vamos a ver más adelante pero dice cumplido oiga bien esto cumplido los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, acabamos de leer en el Evangelio según San Mateo, que se le revela a José por medio de un sueño y le dice, no le vas a poner Ulises al niño, oís, no le vas a poner Edwin. Bueno, bueno, está bien. ¿Cómo, le va, ¿Cómo se va a llamar? Jesús. Vino él y acá cuando lo circuncidan al niño, entonces le ponían el nombre. Y dice, se va a llamar, se llamó Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea que el niño, si era varón, se tenía que preservar a la mujer 40 días para llevar al niño a presentarlo. Lo llevaban a dedicarlo. Entonces, acá vemos este evento muy maravilloso y dice: Le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor, como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice el Señor eh, en la ley Un par de tórtolas, dos palominos Y aquí en Jerusalén Un hombre llamado como el que estaba en el templo Simeón Este hombre era Vamos a ver si lo describe a usted Justo Amén Justo, piadoso Y esperaba la consolación de Israel Tres cosas, mire que este hombre Dice que era justo, era piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y él había y, a, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, mire qué interesante, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mire mire, mire hasta dónde este hombre había tenido desarrollado una hermosa comunión con Dios que le había dicho no te vas a morir hasta que veas al ungido de Israel. Qué, qué maravilloso. Ahora, cuando, cuando va Jesús a la presentación, mire el 27. ¿Y movido por quién? ¿Por quién? Pues el Espíritu vino al templo. Ese día Simeón no iba a ir. Pero había que se le iba a cumplir la promesa que le había dicho el Espíritu Santo. No te vas a morir hasta que veas al Mesías. Y nosotros, hermano, cuando estemos ausentes en este cuerpo, vamos a ver no al niño Jesús, vamos a ver al Dios eterno que se hizo carne con toda su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. 26, 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? En paz. Algo que usted no lo puede comprar. Esto lo puede obtener únicamente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede comprar paz. Usted no puede ir a una farmacia, por favor, deme, deme unos 20 dólares de paz. Entonces el farmacéutico le va a decir, mire, tengo estos chocolates de marihuana, tal vez se duerme. ¿Cuándo no le puede dar paz. La paz, hermano. Por eso dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora, dice ahí el 30, porque han visto mis ojos, que tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para y esto es interesante, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y la madre estaban maravillados de todo lo que decía él. ¿Y qué hizo Simeón? Los bendijo y dijo a su madre, María, he aquí está puesta para caída y para he aquí este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba hablando de su crucifixión. Ahora en el 36, estaba también allí una mujer. ¿Cómo, es, cómo se llamaba esta mujer que estaba en el templo? Ana. Okay, Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. ¿Sí? ¿Ve alguna hermana ahí, por favor, diaconisa? Muy avanzada. Ay, como aquí no hay todavía no se hace el lojenta pero bueno, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años, o sea que esta mujer no se volvió a casar, mire, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban. ¿La qué dice? La redención del Señor de, en Jerusalén. Entonces, con todo esto que hemos leído, hermanos, rápidamente vamos a ver algunas cosas relevantes acerca del nacimiento del Señor Jesús. Quiero hablar de cuatro cosas relevantes. Hay muchas, pero yo quisiera hablar solamente de cuatro cosas para cambiarle a usted el concepto de es Navidad, es estreno, es regalos. No estoy diciendo que sea malo, pero hay algo más relevante. Tener conciencia del significado por qué nosotros en las iglesias celebramos la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay muchas cosas que son secundarias. Lo importante es lo que el Señor nos revela a través de su escritura, lo relevante acerca del nacimiento del Señor Jesús. Mire, en primer lugar, hermanos, podemos aprender que su nacimiento ya estaba profetizado. No fue una sorpresa. Esto, hermanos, ya estaba profetizado ahí por el profeta Isaías en el capítulo, el capítulo 7, en el versículo 14. Ahora lo leemos ahí en el Evangelio según San Mar, eh, San dice Isaías 7, 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ya estaba profetizado. Ya estaba profetizado que el Mesías vendría de una virgen. Amén. Y quiero explicarle algo, hermano. Es que el problema de nosotros es que en la, en, para que a usted le funcione el Evangelio, tiene que hacer morir la razón. Amén. Eh, lo espiritual, la fe, hermano, es espiritual. No funciona con lógica. Es espiritual. Es espiritual. La fe es lo que no se ve, la fe es lo que no entendemos, pero tenemos que creerlo y aceptarlo. ¿Cómo una virgen va a estar embarazada? Porque ya acabamos de leer en Mateo, dice que María y José estaban desposados. O sea que para que nos lo entendamos, ya ellos ya estaban comprometidos, había, se habían casado de manera civil para, para contemporalizarlo acá. Entonces ellos ya estaban casados, solo hacía falta la ceremonia, la, la fiesta de siete días y, y, y ya para, para, para ser marido y mujer. Entonces vemos acá, hermanos, que fue, fue, estaba profetizado, incluso en Miqueas eh, 5,2 dice que él nacería en la ciudad de Belén, pero tú, Belén, Efrata, Miqueas 5,2 estaba profetizado ya todo eso. Así que podemos entender que este nacimiento no fue sorpresa. ¿Sabe? Israel lo estaba esperando. Hay un tiempo que todavía Israel lo sigue viviendo, que es el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Hermano, Israel no ha vuelto a tener a su rey. Se le fue quitado, perdieron autonomía, siempre han sido un reino conquistado. No tienen la independencia que ellos desean, no tienen la tierra que ellos desean. Mira, un país bien pequeño y todavía en ese, ahí todavía la franja de Gaza, este, la parte de los, ¿cómo se llama?, los palestinos, la, la ciudad de Jerusalén, están los cristianos, están los judíos, están los católicos. Ahí, esa ciudad, ciudad de paz, es la que está más empleitada. Es, es una ciudad bien, bien controversial. Pero bueno, entonces el nacimiento de Jesús ya estaba profetizado. No fue una sorpresa. No fue una sorpresa. ¿Para quién es sorpresa? Para el que no sabe. Para el que no lee. Entonces, en segundo lugar, hermanos, otra cosa relevante acerca del nacimiento de Jesús fue milagroso y sobrenatural. Mire por favor ahí en el Evangelio según San Mateo 1.18. El nacimiento, otra cosa relevante es que fue un milagro sobrenatural. Dice, estando Jesucristo, Mateo 1.18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen esposa que le llegue con ese cuento a la señora? ¿Mm? ¿Se podrá imaginar? Porque en José, José la quería dejar y Marita vos me traicionaste. Con alguno del Taber de Hollywood, de haber sido, ¿verdad? O sea, hermanos, dice que María aceptó, y ya lo vamos a ver más adelante. Eh, fue tan milagroso que dice que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. No sé si usted sabe cómo es que hay concepción de una vida humana. Se necesitan dos células: la del hombre y la de la mujer. El óvulo y el esperma. Algunos niños que están aquí, como de tres años que andan de entender eso, ¿verdad? pero no me importa, pues sí. Entonces, mire, hubo concepción y entonces nació. Pero en este caso hubo 50% de María, de ADN de María, y 50% de ADN de quién? ¿De quién? De Dios. Y por eso es que a nivel teológico esa es una unión hipostática, la unión de dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Yo sé que eso no nos da la cabeza a nosotros, hermanos, mejor en la eternidad veo bien el video, oiga, ¿le parece? Porque eso está difícil. Pero bueno, entonces Dios interviene, Dios elige, Dios elige a María. Y sabe hermanos que en la elección Dios nos elige, allá usted se acepta. Amén. Algunos fíjese este, este problema que tienen algunos. hermanos todos los que aquí estamos nos vamos a morir. Algunos ya huelen a ciprés. ¿Sí? Entonces cuando uno le pregunta a alguien, ¿va? y si tú te murieras a dónde te gustaría ir tu alma? Yo no sé a dónde quiere Dios que me mande. Y te querés ir al infierno. Si es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es mandarte al infierno. Dios se te presenta de muchas maneras para elegirte para su reino celestial. Pero ¿dónde está el desafío? Que tú lo aceptes. Que tú aceptes esa invitación. Hermano, si María no hubiese aceptado, hubiera escogido a otra. Porque eso es lo que hace Dios. Los judíos rechazaron al Mesías. Para nosotros, la iglesia, lo hemos aceptado, que el Mesías está encarnado en Jesucristo, el Hijo de la Virgen María. Le damos un fuerte aplauso a eso. Entonces, mire, algunos acá no quieren aceptar esa verdad, no quieren llevarse a Jesús en su corazón. Entonces, si usted se muere... Este video del 24 de diciembre aquí en Los Ángeles, en el 4465 mel Sávenidos, le va a aparecer hoy. Ahí estaba sentado, mira. Atrás de hermanos, ¿te acordás que te había guardado la cartera por si las moscas? Ahí te va a aparecer. Hermanos, la aceptación, los planes de Dios siempre, está, siempre serán un desafío para la razón. Quiero, quiero hablarle, hermanos, si alguien está herido en este momento era José. ¿Cuántos han estado enamorados y han sido mal correspondidos? ¿Nunca tuvo una novia? ¿Usted que llegó y la vio besándose con otro? Y agarró el cortaoño y hoy me, hoy me quito la vida. José estaba pero destrozado. Tal vez aquellos que han vivido una infidelidad, me imagino que pueden entender a José. Hoy resulta que nadie ha pasado por ahí. ¿Está bien? Imagínense el pobre José, ¡ay la amarillita! ¿Cómo es posible? Yo no la creía capaz, tan buena gente, tan, tan santa, mira, así hasta para saludar, ¡buenas! Mira, ya no se ponía escotado, siempre de largo, ¿y cómo es posible? Y ¡Ay no! Tenía conflictos, que Dios se le revela. Cuando usted tenga conflictos, Dios tiene sus maneras de revelársele. Dios tiene sus maneras de hablar a su corazón. Con usted tiene conflictos. En este caso, Dios, eh, José estaba durmiendo y ve un ángel y le dice, José, no temas recibir a María, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Entonces José aceptó el desafío. Y yo quisiera que usted entienda que Dios le está poniendo un desafío. Es caminar por fe de su mano poderosa. Amén, gloria a Dios. ¿Y en qué se convirtió José? En un instrumento. Hermano, siempre el desafío debe tomarse con valentía. El cristianismo no es de cobardes, es de valientes. Han, yo no sé si usted ha tenido más de alguna vez dentro del cristianismo tomar decisiones. Decisiones que hemos sido quizás juzgados, criticados pero las hemos tenido que tomar, las hemos tenido que tomar y muchas veces eso ha implicado que nuestros amigos ya no nos hablan, ya no quieren compartir con nosotros. Alguna familia quizás ya no, ya no mucho les caemos bien. Algunos hemos caído en la burla, pero se tiene que tomar con valentía, hermano, el desafío la, que Dios nos pone tiene que aceptarse. Y siempre tiene que hacer algo, cualquier cosa que usted haga para Dios, tiene que hacerlo porque le ama. Amén. ¿Por qué está usted aquí? Porque le ama. O por el televisor. Está aquí porque le ama. Pruebe su corazón. Usted entiende la razón de estar celebrando que un día el Mesías. Nació de manera humilde para darnos a nosotros vida eterna, para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados, para inscribir nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Fue un milagro sobrenatural. Ya para ir terminando, porque ya nuestro hermano Elio me vino a apurar, hermano, tiene que comprender el verdadero propósito. Mateo 1.21 21 dice. Busque Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque, ¿qué dice ahí? Él salvará a su pueblo de qué? De su pecado. Ya ve. Ay Señor Jesús, en esta Navidad yo quiero que me regales una novia porque ya otro año más y yo así solo. Ay Señor, en esta Navidad yo quiero agarrar un carro nuevo porque todo lo me anda dejando aventado. Ay, Señor, en esta Navidad yo quiero rebajar, quiero verme así el cuerpito del pastor porque yo estoy muy reventadito. No, hermano. El propósito del nacimiento de Jesús dice ahí que fue para salvarnos de nuestros pecados. Dígale, pecador, al que estás a la par suya. Dígale, pecador. Y a usted que le dijeron pecador, dígale, y vos sin vergüenza. Amén. Entonces, repasando, hermanos, número uno, dijimos que de lo que podemos aprender del nacimiento de Jesús es que ya estaba profetizado, es que fue un milagro eh, sobrenatural, tiene que comprenderse con el verdadero propósito. Y por último, busque por favor Lucas 2.17, al 20, para terminar ya la predicación. Lucas 2.17. Hermano, otra cosa relevante del nacimiento de Jesús. Es que tiene que darse a conocer. Hoy usted está dando testimonio. Hey, ¿y a dónde vas a pasar la Navidad? Mm, puede ser que comparta con mis amigos, pero tengo que pasar primero a la iglesia. Algunos han traído invitados y esa es una manera de testificar. Ahorita, hermano, nosotros estamos sirviendo de testimonio. ¿Lo tiene? Dice ahí. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron, está hablando de la manifestación, cuando en los ángeles se le aparecen a los pastorcillos, se maravillaron de lo los que pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces, ellos estaban pastoreando en las medias vigilias, cuidando, perdón, las ovejas. Se le aparecen unos ángeles y le dicen: Os ha nacido en la ciudad de David aún el Salvador. Y esto le servirá por señal, lo encontraréis en un pesebre. El pesebre, para que usted entienda, era un objeto donde ahí se le ponía la comida a las bestias. Entonces, vea de qué manera tan humilde. Mire el lugar donde nació Jesús. Por eso le decía que cuando usted tiene un concepto claro, deja a un lado la festividad comercial. Y le da un verdadero sentido al nacimiento del Señor Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, esta noche te agradecemos porque nos trajiste a este lugar a traer a memoria que un día, Señor, hace cuatro mil años rompiste tu silencio. Cuatrocientos años donde no había más profecía para el pueblo de Israel. Desde el libro de Malaquías hasta Mateo hay 400 años de silencio, de oscurantismo es conocido. Y mire qué maravilloso cómo el Señor rompió su silencio a través de mandar a su Hijo Jesucristo. Antes de terminar, voy a hacer una oración, un llamamiento de manera general. Quisiera que si usted está sin Cristo, ahí donde está, pueda hacer una oración de fe. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo voy a hacer esta oración creyendo que usted ha entendido el propósito del nacimiento de Jesús, el propósito de por qué vino a la tierra. Jesús no solo vino a nacer, Jesús no solo vino a compartir en familia, Jesús vino a morir por sus pecados, Jesús vino a pagar un precio, Jesús vino a llamar y a buscar lo que se había perdido a buscar lo más necio, a lo menospreciado. Cristo le puede funcionar a usted. A mí me funcionó, hermanos. Mi vida ha sido transformada. A mí cuando me preguntan, yo les digo, mi cambio, lo que soy y lo que tengo, no es a mis capacidades, no es a mis amistades, no es a mis habilidades, no es por mi astucia, es por la misericordia de Dios, porque un día le recibí como mi Salvador personal. Voy a hacer esta oración y ojalá que usted la repita después de mí. Señor Jesús.